Mis queridos hermanos, qué maravilla poder uno quedarse así en un profundo sueño con la palabra en nuestro corazón, porque es la palabra de Dios la que sana, renueva, transforma mientras estamos en el sueño profundo. Te invito para que coloques un comentario ahí en el video. Puede ser: Señor, gracias porque tú me llevas de la mano para que todo me salga bien. Si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 304-94-9391 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. No se te olvide dar un me gusta ahí en la manito izquierda. Ahora dispongámonos para el proverbio de esta noche. Para esta noche tenemos unos proverbios muy especiales para que los escuches con atención y fe. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. Proverbios 19:1. Los planes bien meditados dan buen resultado. Lo que se hace a la ligera causa ruina. Proverbios 25. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de tu mano. Yo te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. Isaías 41:13. El proverbio nos enseña a tener calma para no cometer errores y así todo nos saldrá bien. Dice el proverbio que todo lo que se haga a la ligera traerá ruina. Por eso, la palabra de Dios nos dice que confiemos en el Señor. Él nos tomará de su mano. Por eso, antes de tomar una decisión o si tienes alguna preocupación que te aqueja, confía en el Señor y entrégale tu vida, tus circunstancias. Recuerda, porque yo, el Señor, tu Dios, te he tomado de tu mano. Yo te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. Porque yo, el Señor, tu Dios, te he tomado de tu mano. Yo te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. Porque yo, el Señor, tu Dios, te he tomado de tu mano. Yo te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. Mis hermanos, qué hermoso es cada noche dormirnos con un poderoso mensaje en nuestra mente, alma, espíritu y corazón. Esto sí que nos lleva a un sueño reparador. Tenemos muchos proverbios en nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, pero esta noche vamos a meditar el proverbio 19:1, que nos dice que no hagamos las cosas a la ligera, porque esto no nos deja reflexionar. Y entonces, esto causa problemas, cometemos errores, hermanos. Y así que después tenemos que lamentarnos, ¿no? Cuando dicen que los planes hay que meditarlos, ¿por qué? La palabra nos explica, para que tengamos buenos resultados. Las cosas no tenemos que ir así como tomar impulsivamente una decisión, porque dice la palabra de Dios que esto nos lleva a la ruina. Entonces pensemos, mis queridos hermanos, en el día de mañana, cuando amanezca, todo lo que tengamos que hacer, no tomemos las decisiones así como a la ligera. Primero pidamos la inspiración del Espíritu Santo y Él nos revela lo que nos conviene, lo mejor que tenemos que hacer, y así tendremos éxito en todo nuestro trabajo. A veces, hermanos, es que somos nosotros mismos que nos impulsamos a tomar ya las decisiones
y después nos toca lamentarnos. Pero si confiamos en el Señor, lo dejamos todo en sus manos, dice su palabra, que Él nos toma de su mano. ¡Uy, qué bonito! Y que por eso no debemos sentir miedo, porque imagínate uno caminando de la mano de Dios y llevándolo a Jesús a todo momento, especialmente cuando tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Porque ahí es donde podemos fracasar, arruinarnos. Y si dejamos que el Señor Jesús nos tome la mano, como nos dice hoy su palabra, no tenemos por qué temer. Y además dice la promesa que Él hará que todo nos salga muy bien, porque Él nos ayuda. La mejor ayuda es la de Dios. Y si tenemos a Jesús en cuenta ahí en el trabajo diario, nuestros quehaceres, hermanos, seguro que al terminar la noche no tenemos por qué lamentarnos de nada, porque tenemos la seguridad que con Dios, así se nos presenten dificultades, Él nos dará cosas mejores, porque dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No te preocupes por el día de mañana, como dice ahí en San Mateo 6:33, que el mañana está en manos de Dios. ¿Y qué mejores manos? Las que nos dan el triunfo, abren caminos de bendición, no nos dejan caer en el mal ni fracasar en todo lo que realicemos. Ánimo, mi querido hermano. Así que abandonemos todo en las manos del Señor y vamos a hacer la oración. Mis queridos hermanos, dispongámonos para la oración de esta noche. Recordemos que en nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada tenemos muchos proverbios para cada noche, para que motive a muchos familiares y amigos que ellos también se unan a estos proverbios para tener un sueño reparador. Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Digámosle al Señor que a veces nuestras emociones nos traicionan, porque queriendo hacer el bien, como dice San Pablo, hacemos el mal que no queremos. Y digámosle a Jesús: Señor Jesús, quiero que tú pases esa mano victoriosa por mis emociones, por mis impulsos, para que con tu mano, así como tú aplacaste allí esas olas cuando venía la tormenta, oh bendito Jesús, que seas tú aplacando en mi corazón, en mis sentimientos, todo lo que hay dentro de mí que me hace perder la calma, la paz. Siento como si todo se viniera en contra mía, como si las cosas no me fueran a resultar. Siento a veces desánimo, otros momentos miedo, pero tú, Jesús, nos das en esta noche ese secreto, como es hacer las cosas con calma. Primero, meditar cada paso que estemos dando. Ven, Señor Jesús, y trae tu Santo Espíritu para que de ahora en adelante cualquier decisión no la tome a la ligera, sino lo contrario. Tenga calma para que el Espíritu Santo me pueda revelar qué pasos tengo que seguir, qué decisión debo tomar, para que el Espíritu Santo me dé la sabiduría, el discernimiento, me dé también el entendimiento, para que con la fuerza del Espíritu Santo pueda salir victorioso.
victoriosa en todo lo que se me presente en contra mía. Porque yo sé, Señor, que son muchas las cosas que a veces me hacen dudar, me hacen desanimar, pero contigo, Señor, no temeré, porque la promesa tuya dice que me tomará de tu mano. Por eso, Señor, extiendo mi mano derecha, como dice la palabra, para que tú la tomes, para que tú me lleves allí a los lugares donde debo encontrar solución a mis problemas, para que tú, desde el primer momento que abra mis ojos, me tomes de la mano y no me sueltes. Y así, nada ni nadie puede hacerme daño, porque tú me proteges. Tú hablas por mí. Tú abres caminos grandes para mí, porque tú vas delante de mí, llevándome de la mano. Gracias, Señor Jesús, por ofrecerme esa mano de victoria, esa mano protectora, esa mano liberadora, esa mano que me guía por los mejores caminos para tener éxito en todos mis sueños, emprendimientos. Oh Señor, aprieta tu mano con la mía para que mi mano quede impregnada de tu poder y que seas tú trayendo a mi vida, a mis emociones, lo que le haga falta. Tú sabes qué me hace falta. Quizás me falta el dominio propio, me falta tener paz, pero tú eres Jesús, el Señor de la paz. Por eso en esta noche recibo todo lo que me hace falta, porque tú quieres transmitírmela a través de tu mano sanadora, tu mano protectora, tu mano, bendito Señor, es santa, es poderosa. No permitas que me suelte de tu mano nunca, porque contigo estaré seguro de que todo se va a solucionar, que todo se va a aclarar, que todo se irá a realizar para mi bien. Por eso solamente te digo, Señor, gracias, gracias, porque durante la noche tú me tienes ahí entre tus manos para que nada ni nadie pueda interferir en mis sueños, planes y proyectos. Bendito eres, Señor. Ahora inclino mi cabeza para que me des una bendición muy especial a mí y a toda mi familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Antes de dormirte, vas a repetir esta palabra que te ayudará a dormir en un sueño profundo. Puedes decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Nuevamente, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Sigue repitiendo esta promesa mientras escucha esta música celestial.